El gobernador del estado, Jorge Herrera Caldera, anunció la instalación en Durango de dos plantas para la fabricación de arnés, que van a generar 5.000 empleos directos. Próximamente está por instalarse dos nuevas industrias automotrices de arneses de cableado que van a ocupar aproximadamente cerca de 5.000 empleos directos. Viene otra a Lerdo Durango, viene otra también de 600 empleos para Vicente Guerrero. Viene una buena época de empleo, jóvenes. El anuncio se realizó en el marco de lo que fue el arranque del programa Profesionista Activo, que contará ya con 425 profesionistas vinculados al sector empresarial. También se llevó a cabo la puesta en marcha de la Feria del Empleo con más de 1.000 vacantes y, como la estrategia laboral así lo demanda, el autoempleo. El fomento al autoempleo con 58 proyectos productivos, como el caso de Don Carlos, que podrá dejar de ser simplemente un agricultor de maíz para pasar a ser un microempresario. Industrializar los productos que nosotros tenemos dentro del propio campo, porque creemos que es una necesidad y además darle un valor agregado a lo que ahí se produce. ¿Y con este molino se va a poder hacer? Sí, claro. Nosotros hicimos un proyecto bien estudiado, con todos los elementos para poder salir adelante. O como Cristina, que podrá concretar el sueño de ampliar su estética. Y una extensión de mi trabajo, es una estética, sí, y este es un tipo de spa para consentir a las mujeres, más que nada, por eso se llama un espacio para mí. En el acto estuvo presente el director nacional de Fonacot, César Martínez, quien aseguró que de esta manera se muestra el respaldo del gobierno de la República a la estrategia laboral que se tiene en Durango para la generación de nuevos empleos. Con la imagen de Omar Díaz, Verónica Terrones, reportera.